fútbol femenil entre la selección de Puerto Rico con la selección de República Dominicana. Welcome to the final match of the women's volleyball between the national team of Puerto Rico versus the national team of Dominican Republic. Pongámonos de pie para escuchar el himno nacional de Puerto Rico. Please, rise for the national anthem of Puerto Rico. Ahora escucharemos el himno nacional de República Dominicana. We'll now listen to the national anthem of Dominican Republic.
Inicia el calentamiento oficial en la red. Inicia el official warm-up time on the net. Su atención, por favor. La Secretaría de Protección Civil, el gobierno del Estado de Veracruz y el comité organizador del Juego Deportivo Centroamericanos y del Caribe, Veracruz 2014, informa. Este inmueble cuenta con un número de atención médica, salidas de emergencia, equipo contra incendios y puntos de reunión. Las mujeres embarazadas, los niños, personas de la tercera edad y personas con capacidades diferentes son prioridad en caso de evacuación. Identifica cerca de mí al personal de protección civil, médicos, paramédicos y bomberos. Todas las personas que ya se identificaron están preparadas y comprometidas para atender cualquier emergencia. Recuerda, no corro, no grito, no empujo. Sigue estas recomendaciones y siente tus juegos con una cultura de prevención. Muchas gracias. Your attention, please. The Department of Civil Protection of the State Government of Veracruz and the Organizing Committee of the Central American and Caribbean Games, Veracruz 2013, inform you that this property has modules for medical care, evacuation routes, emergency exits, firefighting equipment, and assembly points. Pregnant women, children, senior citizens, and people with disabilities are a priority in case of evacuation. Identify near you the civil protection personnel, doctors, paramedics, and firefighters. All the people you just identified are prepared and committed to handling any emergency. Remember, do not run, do not shout, do not push. Follow these guidelines and fill your game for a culture of prevention. Thank you. Recomendaciones y siente tus juegos
El señor Marvin Mora de Costa Rica. As first referee, Mr. Marvin Mora from Costa Rica. Como segundo árbitro, el señor Brian Charles de Trinidad y Tobago. As second referee, Mr. Brian Charles from Trinidad and Tobago. A continuación, el cuadro titular de Puerto Rico. Now we present the lineup of Puerto Rico. Con el número 5. Number 5. Saraí Álvarez. Con el número 7. Number 7. Stephanie Enright. Con el número 9. Number 9. Cruz Aurea. Con el número 14. Number 14. Natalia Balistín. Con el número 16. Number 16. Con el número 18, number 19, Linda Morales. Número 15, Libero. Number 15, Libero. Danca Benítez, entrenador. Un amigo fiel divide su pequeña en dos vasos por ti. Ahora presentamos el cuadro titular de República Dominicana. Now we present the lineup of Dominican Republic. Con el número 1, number 1, Valdés. Con el número 7, number 7, Liberta Martes. Con el número 8, number 8, Daniela Arias. Con el número 14, number 14, Cristina Rivera. Con el número
Bienvenidos a Radio Presidente Tropical. ¿Qué más quieres de mí? Si no sabes, está prueba de tu vida. Y no tengo el valor de escapar para siempre. País en el mundo, en el mismo trayecto del sol. Pero no se preocupen, que en ese país también están los azules. Primer tiempo técnico, First Technical Time. Thank you.
se mueve con Radio Presidente Tropical. Si ella supiera que al mirarla me derrito, siendo yo un hombre, soy nada y me limito a ser su esclavo, su guardián, su erudito. Si ella supiera que no hay nada que me importe más que ella, que yo la mire en cada rosa, en cada estrella. Si ella supiera que aunque no le digo nada, sueña mi alma y crea un mundo en su mirada. Si ella supiera que yo tiemblo si la rozo, que si me mira en un momento me sonrojo. Si adivinara que yo sufro si me ignora, que no te aclara si estoy solo mi alma llora. Que ya no hay nada que reemplace su presencia, y que me mata poco a poco ya su ausencia. Si ella supiera que extraño su presencia, y que la amo como a nadie en mi existencia. Si ella supiera mirarla me derrito, siendo yo un hombre, soy nada y me limito a ser su esclavo, su guardián, su erudito. Si ella supiera que no hay nada que importe más que ella, que yo la vi en cada rosa, en cada estrella. Si ella supiera que aunque no le digo nada, sueña mi alma y crea un mundo en su mirada. Si ella supiera que yo tiemblo si la rozo, que si me mira en un momento me sonrojo. Si adivinara que yo sufro si me ignora, que no te aclara si estoy solo mi alma llora. Ella no hay nada que reemplace su presencia, y que me mata poco a poco ya su ausencia. Poco a poco ya su ausencia. Si ella supiera que extraño su presencia, y que la amo como a nadie en mi existencia. Si ella supiera. La hora exacta en Radio Presidente. Falta poco por Trayumbo.
Felicitamos al público de la manera más atenta, evitar usar un flash para la cámara de video fotográfico. Ladies and gentlemen, when making pictures or videos, do not use the flash. Bienvenidos a Radio Presidente Tropical. La vida de la prisión es tremendo pugilato, pues tiene que cada rato tener una discusión, porque si no te defiendes, te meten un pescozo. Te quitan la comisaria y te comen de vacilón. Te quitan la comisaria y te comen de vacilón. Y luego, oye mi hermano, de nadie tendrás perdón. Y vivirás para siempre lleno de preocupación. Así fue como a Ramón le tiraron la cañona. Y ahora si tú no ves, ya no es la misma persona, ya no se llama Ramón, ahora se llama Ramona. Ramona, Ramonita, que mujer más coquetona.
ella se acostumbró, pero ella se acostumbró a vivir de esa manera y quiere que todo el mundo a él le llame Ramona y quiere que todo el mundo a él lo llame. Esta es Radio Presidente. Gracias.
Esta es Radio Presidente Tropical. Escuchas la radio que suena con Radio Presidente. Yeah.
Radio Presidente Tropical.
Radio Presidente. Este coro se mueve con Radio Presidente Tropical. Yeah.
Radio Presidente. Que nunca me falte tu amor, que nunca me falte.
Estás escuchando Radio Presidente Tropical. La comida calientica, pero que no queme. Y la cerveza, bien fría, pero que no se congele. Dale, Claudio. No lo complique. Dicen que ahora somos dos, en el mundo están pegados. ¿Qué tan pegado? Dicen que ahora somos dos, con un baile y un bambao. Dicen que estamos locos. Dicen que estamos acelerados. Es verdad. Canso y nos llamamos iguales. Y luego venimos de la escuela de la calle. Y quieto y derecho. Por la cuchara, mami. Y ya está hecho. Y quieto y derecho. Por la cuchara, mami. Y ya está hecho. ¡Ay, dale! ¡Ay, que te la prenda! Mami, y ya está hecho. Izquierdo y derecho. Ole,
Bienvenidos a Radio Presidente Tropical. Después de la tormenta que en tu pecho puedo anclar y ser más yo de nuevo yo.
La comida dominicana, la mejor entrada no viene en un plato, viene en vaso, jarra o a pico botella. Buen provecho. Se mueve al ritmo de Radio Presidente Tropical. Si tú te vas, te llevarás mi corazón.
hay tres tipos de coristas. Los regulares, los light y los... ¡Dame la que esté más fría! Refugiarse como un niño en los brazos de la soledad. Pero esa silencia es tan delirante, tan nocivo, tan frustrante, que a la casa no quiero llegar. Es como tener las manos llenas de ella, de su risa, sus caderas. Es como tener las manos llenas de ella, de su risa, sus caderas, y saber que ella no está. Es como sentarse a deshojar estrellas bajo la luna nueva, a través del ventanal. Vivir sin ella es estar encadenado a ese cuerpo.
Estás escuchando Radio Presidente Tropical. La mejor música, Radio Presidente. Yo checking allá el menor de la esquina, la menor de allá también oye. Trae un lugar, cuatro nubos y un label. Nadie que se duerma por mí. Esto va a amanecer. Suelto temprano, un par de pesos somos los hermanos.
que lo que es Mikey Montana. La gente que son mis tambores, no les pare. No se enseñen de repente. Bienvenidos a Radio Presidente Tropical. Sin estrenar, serías chofer designado. Destapa con responsabilidad. Yeah.
Presidente Tropical. No es necesario que lo entiendas, porque nunca le ha servido la razón al corazón. El corazón no piensa y no, mi vida, ¿para qué te esfuerzas? No me tienes que explicar, siempre amaré tu libertad, por mucho que eso duela en sí. Entiendo que quieres hablar, que a veces necesitas saber de mí, pero no sé si quieres saber de ti. Vivir así, seguir así, pensando en ti. Suelta mi mano ya, por favor, entiende que me tengo que ir. Si ya no sientes más este amor, no tengo nada más que decir. No digas nada ya, por favor, no, pero entiéndeme a mí. Cada palabra me intento decir. No digas nada ya, por favor. Sentarse a filosofar con Platón, Tenedórteles y Basócrates. Buen provecho. Vaya, claro, claro. Está pasando, Bolchi. Para mi pana, te da por la depre. Hermano, tú sabes. Yo pago con su. Ella me entregó su cuerpo en una noche cualquiera. Luego abandonó mi puerto como un barco de vela. Ella me detuvo el alma, un reloj sin manecillas. De repente es
estaba solo. Cuando mujeres de hoy en día tienen mucha babilla, te pasó por encima y no le cogiste la tablilla. Papi, le dormí, me envolví. Eso le pasa a cualquiera, a mí una vez me pasó. Si ella no quiere, dile que se lo perdió. Gracias. La segunda mejor atacante. Vamos a llamar al profesor Guillermo Paredes de Argentina, quien va a premiar la segunda mejor atacante. El profesor Paredes es presidente de la Comisión de Arbitraje de la Confederación Sudamericana de Voleibol. La segunda mejor atacante. Con un total de 71 puntos en ataque y un promedio de 43 puntos.
129% de efectividad. Presidente Tropical. Llamamos aquí está a la jugadora, número 9 de Puerto Rico, Aurea Cruz. Ahí está, una gran atleta de carácter mundial, Aurea Cruz. El otro día en la noche no sabía qué hacer. Pasamos ahora a premiar a las bloqueadoras, a las jugadoras centrales. Para ello llamamos al licenciado Ramón Mercedía de Galería Reyes, presidente de la gloriosa y benemérita Federación Dominicana de Voleibol, quien va a premiar la mejor bloqueadora. Y así verte a ti también. La mejor bloqueadora. A través de mi PC. Con un total de 46 bloqueos en punto. 1.73% de ser efectividad. Llamamos a la jugadora número 1 de República Dominicana, Arneri Vargas. Ahí está, una grande del mundo, Arneri Vargas. Recuerdo perfectamente el Mundial Mundial en el año 1998 en apenas 50. Llamamos ahora para premiar la segunda mejor bloqueadora. Llamamos al presidente de la ciudad de Córdoba, al alcalde de Córdoba. Su excelencia Tomás Río Bernardo, que venga para premiar la segunda mejor bloqueadora. Quiero dejar testimonio. Siete veces que estuvimos aquí, siempre estuvo presente dándonos apoyo para hacer realidad lo que es hoy la arena de Córdoba, un patrimonio del México y un patrimonio de Veracruz, pero sobre todo un patrimonio de la ciudad de Córdoba. La segunda mejor bloqueadora. Con un total de 18 bloqueos y un promedio de 0.82% por 6. De Costa Rica, la número 16, Mijay Inés. Ahí viene, con el aplauso de todos ustedes, de Costa Rica, pura vida. Yo me voy a casar con ella, aunque tú no me lo creas. Está bien ahí. Pasamos ahora a la mejor defensa. Y llamamos y ahora yo me conecto todos los días para chatear y compartir fotografía. Poder mirar por los Álvarez a proceder a premiar la mejor defensa. Con la mejor defensa. Alguien querido por todos ustedes, porque así lo han demostrado durante todo el torneo. Con el número 5. De República Dominicana, Brenda Castillo. Estás escuchando Radio Presidente Tropical. Que nada dura para siempre. Es una frase común. Ahí está. Una pequeña grande. Brenda.
atleta que mejor recibe en este torneo. Oiga el promedio. 89.71% de efectividad. Vamos a llamar para ello al licenciado contador público autorizado y presidente de la Comisión de Finanzas de la Conseca, el licenciado Alberto Arreola, por favor. Para ello, repito, con un promedio de 89.71%. ¿Y quién podía ser? La número 5 de República Dominicana, Brenda Castillo. Esta noche se va a hacer un anuncio muy especial que todos ustedes van a disfrutar. Si usted ha disfrutado estos juegos centroamericanos, con el anuncio que va a hacer su excelencia, el señor gobernador que hizo posible estas obras, con ese anuncio ustedes van a disfrutar de por vida. De por vida, me lo pueden creer. Yo estaré aquí muy pronto para hacer realidad ese anuncio. Vamos a premiar a la mejor acomodadora, la que acomoda para que la otra ataque, con un promedio de 6.60%. 99 acomodadas perfectas. Cero falta y una sola falta. La número 7. De República Dominicana. Solo se lo bebe antes que se caliente. Vamos a premiar a la mejor opuesto. Ahí está la mejor de América. Vamos a dar un aplauso a ese grupo que está ahí por ahora. A la mejor opuesto. 70 puntos de ataque. 23 faltas, 70 puntos en ataque, 23 faltas, 45.16% de efectividad. La mejor opuesta con el número 5 de Puerto Rico, Saraí Álvarez. Premia la licenciada Aracey de Cáceres Hernández, directora administrativa de Federaciones Nacionales de la Confederación Norseca de Voleibol.
de Taratey desprendiendo a Saraí Álvarez. De frente, por favor. Faltan dos premios. Ahora se va a premiar a la mejor libero. Va a premiar a la mejor libero. El señor Marcos Aguiar Núñez, secretario de Trabajo del gobierno del estado de Veracruz. Se mueve al ritmo de Radio Presidente Tropical. Por favor. Ahí toda gente frente aquí, por favor. Ahí están. Dos de Puerto Rico, dos de Cuba, una del Costa Rica y cuatro de República Dominicana, el equipo campeón. Ahí está. Un aplauso a todos ustedes. A lo mejor de América. Así es. Ahora les pido por favor que se entreguen a su equipo. Muchísimas gracias. Con esto concluimos la premiación individual de inmediato. Maestro de ceremonia, haga cargo para la premiación de los tres primeros lugares. Muchísimas gracias. Buenas noches y que Dios lo bendiga a todos. A continuación llevaremos la premiación oficial de esta estupenda contienda del voleibol femenil de los 22 Juegos Centroamericanos y del Caribe, Veracruz 2014. Los 22
Juegos Centroamericanos y del Caribe, Veracruz 2014, presenta la ceremonia de premiación del voleibol femenil. 22nd Central American and Caribbean Game, Veracruz 2014 presents the Women's Volleyball Medal Ceremony. Contamos con la presencia de Ariel Sainz, presidente de la Federación Cubana y director de competencia. We are honored by the presence of Mr. Ariel Sainz, president of the Cuban Federation and competition director. Lo acompaña Rafael Lloreda Currea, presidente de la Confederación Sudamericana de Voleibol. Accompanied by Rafael Lloreda Currea, president of the South American Volleyball Confederation. Nos honra también con su presencia el señor Tomás Ríos Bernal, alcalde de la ciudad de Córdoba, Veracruz. Accompanied by Tomás Ríos Bernal, mayor of the city of Córdoba. Se encuentra con nosotros el señor Saúl Castro Verdugo, vicepresidente de la Federación Internacional de Voleibol.
Also with us, Mr. Saul Castro Verdugo, Vice President of the International Volleyball Federation. También se encuentra con nosotros el señor Jesús Perales Navarro, presidente de la Federación Mexicana de Voleibol. Also accompanied by Mr. Jesús Perales Navarro, President of the Mexican Volleyball Federation. Y se encuentra con nosotros el señor Cristóbal Marte Jofis, presidente de la Federación Internacional de Voleibol. And also with us, Mr. Cristóbal Marte Jofis, President of the International Volleyball Federation. A continuación presentamos tercer lugar, medalla de bronce, país Cuba. Third place, bronze medal, Cuba. Segundo lugar, medalla de plata, Puerto Rico. Second place, silver medal, Puerto Rico. Thank you.
de los 22 Juegos Centroamericanos y del Caribe. Veracruz 2014. República Dominicana. First place, gold medalist and champions of the 22nd Central American and Caribbean Games. Veracruz 2014. Dominican Republic. De pie y nos dirigimos a la pantalla para escuchar el himno nacional de República Dominicana. Y nos dirigimos a la pantalla para escuchar el himno nacional de República Dominicana. Please rise and turn to the screen to listen to the national anthem of Dominican Republic.
Los tres mejores días para tomarse una fría. Ayer, hoy y mañana. Salsa urbana. No lo chancé. Compay, yo estoy metido al medio. El tiempo le di el look, que la mujer es mala. Creo que me tiran pa'lante. Estoy involucrado en una mala jugada. La tipa me llamó ayer, me dijo no le pare, él también me engañaba. Pero el tipo es un coronel y hay que estar claro y ver de cuál es su coartada. A la tipa le ha dado pa' mí, quiere darle banda a él. Me dice que es infeliz, que no se siente mujer. Pero me fueron a decir que el tipo es un coronel y que si él le da pa' mí, ¿qué diablo yo iba a hacer? Ay, la tipa es una fiera en la cama, una diabla es un mujerón. El tipo es un comandante y anda con su tabla que es biberón. Ese man lo que va a hacer que yo me desacate. Tengo que máquina bien, no vaya a ir a maque. La psicóloga. Y en la cama insoportable, es que ella tiene unos detalles que a mí me ponen a vibrar. Pero tú sabes, nunca bruto, hay que llevarse de consejo. Pa' yo llegar a tu viejo, eso lo tengo que trepar. A la tipa le ha dado pa' mí, quiere darle banda a él. Me dice que es infeliz, que no se siente mujer. El tipo es un coronel y que si se ponía pa' mí, qué diablo yo iba a hacer. La tipa me dio pa' mí, no lo chancé. La tipa me dio pa' mí, vamos allá. Que la tipa le dio pa' mí con pinche, pero el tipo es coronel, que yo voy a hacer. Yo me voy a desacatar, no le voy a para nada. Yo voy a buscar mi tipo y le voy a dar pa' allá. La tipa le dio pa' mí, tú va a ver. Quiere darle banda. La tipa le dio pa' mí, compay. Pero si él le da pa' mí, ¿qué yo voy a hacer? No lo chancé. Clásico. Thank you.
mí me vas a ir amotinado. Yo me voy a desacatar, no le voy a parar nada, pero con mucho cuidado no la vaya a matar. Me voy a llevar del consejo, compay, si yo le gusto a la tipa de mi hombre, que lo que no lo chancé, arróllame en el play. Radio Presidente Tropical. Era capaz de subir al cielo para bajarle un montón de estrellas. Yo no sé por qué razón cantarle a ella, si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón. Todavía no la borro totalmente, ella siempre está presente, como ahora en esta canción. Incontables son las veces que he tratado de borrarla y no he logrado arrancarla ni un segundo de mi mente, porque ella sabe todo mi pasado. Que por eso se aproveche, porque yo en el amor soy un idiota. Ya he sufrido mil derrotas que no tengo fuerzas para defenderme, pero ella casi siempre se aprovecha. Unas veces me desprecia y otras veces lo hace para entretenerse, y es así. Que le hice un día y en el fondo no sabía que eso era malo para mí. Poco a poco fui cayendo en un abismo, siempre me pasó lo mismo, nadie sabe lo que yo sufrí. Una víctima total de sus antojos, pero un día abrí los ojos y con rabia la arranqué. Saliendo hacia adelante, en los brazos de otra amante, pude terminar al fin con esta historia, porque yo en el amor soy un idiota, he sufrido mil derrotas que no tengo fuerza.
30 pesos es el peaje para cruzar de Sauna Domingo a Villa Frescura. No barajen con el calor. Luego despertó mi gran ilusión.